Y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Yo soy zanahoria Y yo soy un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria reboot temporada 2 Episodio 38 Señal ¿Tienes algún 3? No ¿Qué estáis haciendo? Jugamos a cartas. Pero si no tenéis cartas. Nos las imaginamos. Joder, a ¿esto hemos llegado? Tener que jugar a cartas imaginarias para entretenernos. ¡Ah! ¡No aguanto más! Llevamos aquí 38 días. Quiero volver a casa. ¿Solo 38? Pues espérate, aún nos quedan otros 29.515 días más aquí. ¿Y después podremos salir? No, después toda esta existencia entera desaparecerá para siempre y nosotros también. Será peor que el borrado gris. ¿Cómo sabes eso? Me lo dijo Clippy. ¡Clippy, él debe saber cómo salir de aquí! ¿Te crees que no le pregunté? Fue lo primero que hice cuando llegué aquí y no se puede, ya lo dije. Oye, Clippy. Sí, necesito tu ayuda. Dime cómo salir de aquí. No me expliques Según mis estimaciones, este lugar se borrará definitivamente en 22.515 días... ¡Eso también lo sabía! ¿Ves? Te lo he dicho. ¿Te ha sido útil esta información? ¡No! ¡No me ha sido útil esta información! ¡Estúpido Clippy Indeseable! ¡Nadie te ha necesitado nunca! ¡Y para una vez que alguien de verdad necesita tu ayuda, ¡no se la das! Ya se lo ha cargado... Eh, ¿qué es esto? ¡No puede ser! ¡Esto es nuevo! ¡Clippy nunca había identificado a un personaje! ¿Ah, no? ¡Pues venga, ahora yo! ¡Vamos, estúpido clip de mierda! ¡Identifícame a mí también! ¡Bien! ¡Me ha identificado! ¿Y ahora qué? ¡Esto es imposible! Clip no está programado para identificar personajes ni decir frases nuevas! Pues ahora sí. ¡No tiene sentido! A menos que. ¿Hayáis alterado su programación? ¿Se puede hacer eso? No, bueno, se supone que no, pero lo habéis hecho, así que debe haber alguna explicación. Quizá es que somos especiales o algo. En plan, los elegidos para alterar el clip. Claro, a vosotros no os tocó el borrado azul ni el gris, pero de alguna manera interactuasteis con los dos. Os corrompisteis y os descorrompisteis. ¿Y eso qué significa? Pues que, como ya dije, estáis doblemente corruptos, y eso seguro habrá afectado a la programación de Clippy. ¿Y ahora qué está haciendo? Parece que está intentando identificar vuestros orígenes. ¡Y los ha encontrado! A ver... Toma, ¿No una fecha de inicio, fecha de fin... ¿Desea reanudar este proyecto? ¡Increíble! De alguna manera, vuestro doble bugueo ha permitido a Clippy acceder al sistema interno. ¿Qué significa eso? Que puede descancelar vuestra serie. ¡Bien, Clippy! ¡Al final no eres chatarra inútil! Sí, Clippy. Queremos reanudar el proyecto. ¡Adelante! ¡Descancélanos! ¡Señal emitida! El dispositivo más cercano está a 42 días luz de distancia, así que la señal tardará 42 días en llegar. ¿Qué significa eso? Ahora mismo Clippy acaba de emitir una señal en la que se ve todo lo que está ocurriendo aquí, y eso se podrá ver a través de pantallas en dispositivos electrónicos como ordenadores, móviles, tabletas... ¿Pero cuándo saldrá? No saldréis de aquí nunca, aún no lo entiendes, esto es la basura. ¿Pero y la señal que se ha emitido? Esa señal no os sacará de aquí, solo son imágenes vuestras que se verán en las pantallas. La gente desde fuera podrá ver todo lo que está ocurriendo aquí. Es como si hubiera cámaras, podrán vernos y oírnos, pero nosotros seguiremos aquí sin poder salir. ¡Mierda! Yo quería salir. ¿Qué pensabas? ¿Que la señal de eclipse os teletransportaría fuera como por arte de magia? Así no funcionan las cosas. Entonces, ¿para qué? de la señal! Porque ahora podrán vernos. Vuestra serie se ha descancelado. No podéis volver a vuestra nevera, pero sí que podéis seguir haciendo las mismas cosas que hacíais ahí y la gente las verá. Solo que en lugar de ser ahí, será aquí. ¡Pero yo quería volver a mi casa! ¿Qué más da? Si total, lo que hacíais era mantener conversaciones absurdas entre vosotros. Pues eso da lo mismo que lo hagáis en una nevera o que lo hagáis aquí. ¿Y si alguien que nos vea desde fuera pudiera restaurarnos? Como la papelera del Windows que puedes darle a restaurar y sacar lo que hay dentro. Oye pues eso sí que podría ser ahora que sabrán que estamos aquí quizá alguien de fuera decide ayudarnos pues mira sí que puede haber esperanza quizá al final sí que podremos salir de aquí bien vale o sea todo lo que está ocurriendo aquí ahora lo están viendo desde fuera verdad pues ayuda estamos atrapados en la basura de la existencia quien está viendo esto por Se supone que ahora debería ayudarnos alguien. Bueno, todavía no. Ahora mismo esto aún no lo está viendo nadie. Lo verán de aquí a 42 días. ¿Por qué 42 días? ¿Por qué no puede ser ahora? Esta señal se transmite por ondas de radio. Ahora mismo estas ondas de radio acaban de salir de aquí y están viajando a la velocidad de la luz en todas direcciones. ¿Y recuerdas que he dicho que se mostrarán en pantallas? Pues la pantalla más cercana está muy... lejos. Tan lejos que la señal tardará 42 días en llegar hasta ahí. ¿Lo has entendido? ¿Y lo habéis entendido los que estáis viendo esto desde fuera? Vosotros estáis viendo esto con 42 días de retraso, o sea, para vosotros esto ocurrió hace 42 días. Vale, o sea que para nosotros hoy es 25 de febrero, pero la gente que nos están viendo desde fuera ya están a 7 de abril? Sí, esto de ahora mismo desde fuera se verá el 7 de abril, pero nosotros ahora estamos a 25 de febrero. Pues habrá que esperar a que les llegue la señal. A ver si el 7 de abril alguien nos saca de aquí. Pero lo que ellos no sabían es que. ¡El multiverso entero está vacío! Porque todo se extinguió el 18 de marzo de 2023. Y lo único que queda, los únicos que podrán recibir esta señal, son. ¡Ayuda! ¡Estamos atrapados en la basura de la existencia! Se supone que ahora debería ayudarnos alguien. ¿Qué? ¿Los ayudamos? Nah, no, que se jodan. Sí, eso pensaba yo.